Muy buenas, familia deportista. ¿Te gustaría conocer mis aventuras por Brasil? Estupendo. ¡Vamos a ello! Me encuentro ahora mismo en Belo Horizonte, aquí en Brasil, y he venido a unas conferencias de marketing digital porque, bueno, ya sabes que mi propósito en la vida, mi objetivo, es llegar a más de 1 millón de personas y para eso pues hay que moverse muy bien por internet. Pues he venido aquí, va a ser un evento de 2 días, me han dicho que es increíble, se llama el Fire de Hotmart y por lo visto es una auténtica pasada. Ahora después te pongo algunas imágenes para que puedas ver lo que he vivido. Y luego, después de esas imágenes, te hablaré ya al final de todo el día para que veas lo que vaya a visitar aquí en Belo Horizonte. Pero vamos, me han dicho que lo que es imprescindible ver es la Plaza del Papa y poquito más. Así que eso te lo mostraré después también. Pues he venido a eso y ya vamos a aprovechar, mi novia y yo, para ir después a Río de Janeiro y por último a una isla grande. Bueno, se llama Isla Grande, es una isla paradisíaca, que no hay ni coches, ni motos, bueno, espectacular. Así que te enseñaré todo esto. En este vídeo vas a ver Belo Horizonte, en el siguiente del videoblog vas a ver Río de Janeiro y en el último Isla Grande. Espero que te guste mucho y ahora después pues te voy a enseñar eso, unas imágenes del evento y por último lo que haga el último día aquí en Belo Horizonte. Espero que te guste. Seguimos. Y lo primero que voy a hacer es ir al gimnasio. Es lo primero que voy a hacer. Vamos a ver qué tiene. Ya veo las máquinas de correr, una máquina multifunción. Le daré uso con el jalón a pecho. Una barra con discos. Genial. Y después de un buen entrenamiento, a desayunar. Casi nunca desayuno, de hecho nunca desayuno, pero aquí tenemos buffet libre y para aportar esas vitaminas necesarias he decidido hacer un gran desayuno y luego una pequeña comida y una buena cena. Como puedes ver, algo de sandía, papaya, melón y plátanos. De hecho tomé varios platos de estos. Y si quieres saber por qué practico ayuno intermitente, simplemente haz clic en el botón que tienes arriba a la derecha o mira la descripción y así sabes por qué hago este ayuno intermitente a diario. Pero como te digo, estos días que voy a estar aquí, no, porque quiero desayunar mucha fruta. Bueno, y aquí estoy en las jornadas, unas super jornadas de marketing que fueron alucinantes. Ya sabes que mi objetivo es llegar a más de 1 millón de personas y por eso he venido a Brasil a uno de los mejores eventos del mundo. Y mi comida estos días se está basando principalmente en frijoles con arroz integral y algo de verduras. Me encanta. Y bueno, como ves aquí, más arroz y más vegetales. Que no falten los vegetales en tu dieta. Ya terminó el segundo día del evento en el que he estado, que ha sido increíble, he aprendido muchísimo, me ha gustado una barbaridad, la verdad es que estoy encantado. Y ahora estoy en la Plaza del Papa, uno de los sitios más emblemáticos de Belo Horizonte, con unas vistas muy bonitas
por un lado y por el ¿A qué? otro. Por cierto, acabo de grabar, bueno, ya lo tienes en YouTube, ya he grabado un vídeo sobre cómo organizo mi alimentación en vacaciones, en sitios a los que voy y no sé qué tipo de comida va a haber. Así que te lo dejo arriba a la derecha porque ya lo tienes subido para que lo puedas ver. Te dejo aquí unas bonitas vistas y yo ahora me voy con mi novia a seguir caminando y luego cenar y descansar porque mañana toca ir a Río de Janeiro y después a Isla Grande, una isla paradisíaca súper bonita. La verdad es que estoy disfrutando como un enano. La gente aquí es admirable, es encantadora, me gusta muchísimo. Hay un espíritu emprendedor espectacular. Ya sabes que yo soy un entrenador emprendedor. Y me gusta mucho ver muchas personas emprendiendo en otros sitios y aquí vamos, es increíble cómo emprenden desde pequeños. Así que espero que te esté gustando lo que te estoy enseñando, lo poquito de momento de Belo Horizonte y no te pierdas los próximos videoblogs donde vas a ver parte de Río de Janeiro y parte de Isla Grande. Espero que te haya gustado este videoblog, ya sabes que mereces ser tu mejor versión y como siempre, nos vemos entrenando.